no lo dice Bulldog. Ah, ok, perdón. Lo vas a grabar, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Perfecto. Ya está. Y Luego nos compartes la grabación, Julio, porque ya me la pidieron. sí, claro. Manuel Suárez de ANIPAC nos pidió la participación de Juan Carlos. Gabriel Ramírez de Dureza, wow, bienvenido. Ezequiel Celis, me refería yo a que los meetings o los comités de discusión de las normas en Europa y las presentaciones de investigación son en inglés. Les decía que por eso es importante para la gente que está comenzando en ingeniería que aprenda inglés, porque mucha de la información y discusión que se establece a nivel internacional para intercambio de información es en inglés. Digo, ya la costumbre antigua de que cuando llegaba alguien de Hispanoamérica que tenía cierto renombre, lo traducían, cada vez lo vemos menos. Es más fácil encontrar gente que ya llega y hace su presentación en inglés sin ningún problema, ¿no? Es a lo que nos referíamos. De acuerdo. Pues adelante, Julio, con las Sí, presentaciones, sí. por favor. Perfecto. Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy, martes 11 de agosto, ya el octavo mes de este año. Y pues bueno, bienvenidos a los seminarios Holcim Contigo. Y el día de hoy nos acompañan de la Asociación Nacional de Industriales del Preesfuerzo y la Prefabricación. Sí, nos acompaña Leticia Amador, que es gerente, ¿sí? Gerente. Hola Leti, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. Muchísimas Buenos gracias por días. la oportunidad. Sí, adelante. Si quieres, algunas palabras, Leti, Sí, de tu parte, con todo para... gusto. Bueno, una disculpa que algo está fallando en mi equipo y no puedo activar la cámara, pero encantada de estar con ustedes de Holcim, que para nosotros es un aliado estratégico desde hace muchísimos años. Ha estado a la par de la industria y muy pendiente de las necesidades de nosotros. Y bueno, pues esta oportunidad de platicarles del futuro de la construcción a través de los prefabricados, bueno, pues ya es desde hace muchísimos años, pues ya está más que consolidada la industria, pero pues vamos a ver cómo ahora estas circunstancias que estamos viviendo derivados del COVID, de la pandemia, del buscar el menor contacto posible entre las personas por salud, por temas de salud. Entonces, ¿cómo se alinean los sistemas prefabricados de concreto a esta nueva tendencia, a esta nueva normalidad que nos está tocando vivir a nivel mundial? Entonces, pues, feliz de estar con ustedes y gracias nuevamente a Holcim por la oportunidad. Gracias, Leti. Gracias por los esfuerzos también para llevar a cabo esta sesión. Y pues bueno, también nos acompaña Enrique, como siempre. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por el esfuerzo también. No sé si tengas algunas palabras. Y gracias, gracias Julio. Buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por su participación, su interés en los seminarios Holcim Contigo. También agradecerles a Leti, a Juan Carlos, por supuesto a la ANIPAC por el desarrollo de este webinar, por su esfuerzo, que seguramente va a estar muy interesante. Y justo como decía Juan Carlos, este webinar está siendo grabado y lo encontrarán disponible en el canal de YouTube de Holcim México y en el canal de YouTube de Cemento Apasco Oficial. Entonces, si por alguna razón quieren volverlo a ver o quieren compartirlo con alguien, con algún conocido que sepan que es de su interés, ahí es donde lo van a encontrar disponible. Y pues, de nuevo, gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Enrique. Y pues bueno, tengo el gusto de presentarles al anfitrión del día de hoy, el ingeniero Juan Carlos Delgado Trejo. Él es vicepresidente de la Asociación Nacional de Industriales del Preesfuerzo y la Prefabricación. Me voy a dar la oportunidad de leerles un poquito de la semblanza del ingeniero. Él se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en Naucalpan, Estado de México, con su tesis en estructuras regulares sometidas a solicitaciones sísmicas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y posteriormente
un enfoque moderno en la disipación sísmica, presentado en la FES Acatlán UNAM y cuenta con un diplomado en diseño de ciudades sustentables de la Ibero, una maestría en ingeniería financiera por la UVM, un máster en administración de las energías renovables y sustentabilidad en el Tecnológico de Monterrey y actualmente está cursando un máster de concreto industrializado en la Universidad Isabel de Madrid, España. ¿Sí? El ingeniero Trejo cuenta con más de 30 años de experiencia en el negocio de las estructuras de concreto prefabricado, preesforzado en la solución de disipación sísmica, control de proyectos y soluciones de innovación para el proyecto y la construcción de estructuras de concreto prefabricado. Entonces, sin más, ingeniero Juan Carlos, le dejo la palabra para el tema que nos va a brindar hoy, que es cómo los prefabricados son el futuro de la construcción. Pues nada más recordarles, vamos a tener 45 minutos de la presentación y al final vamos a tener la sesión de preguntas, ¿sí? Por aquellos que tengan alguna pregunta, les voy a dejar un link para que ahí la formulen y más al final podamos presentarlos. ¿Sí? Adelante, ingeniero. Pues, hola, muy buenos días. Muchas gracias por atender esta presentación. Yo en ANIPAC soy el responsable del Comité de Desarrollo Operacional y Sustentabilidad para este periodo. Nuestro presidente, el ingeniero David Rodríguez, ha marcado un plan de trabajo y precisamente la difusión que estamos haciendo de la información es lo que está alineado a esto. ¿Qué queremos lograr con este curso? Queremos dar a conocer las características y ventajas del proceso de prefabricación, hablar sobre las ventajas de la industrialización de estos procesos y conocer el impacto de la nueva realidad del COVID-19 y cómo va a acelerar estos procesos, tanto de sustentabilidad como control de calidad, resiliencia de las estructuras y el sistema. La idea es que ustedes, después de haber escuchado esta plática, sean capaces de comprender a qué denominamos concreto industrializado, conocer las principales tendencias a nivel mundial, para que vean que no es algo ya se venía dando, y visualizar cuál es el estatus actual de lo que es la investigación y desarrollo tecnológico de estas tendencias, ¿no? El temario, que aparentemente suena muy ambicioso, es precisamente que tengan una visión de lo que es la historia del concreto prefabricado. Vamos a revisar qué es el proceso de industrialización, cuáles son las obras icónicas que hay en México. En México tiene una gran tradición en el prefabricado. Vamos a visualizar algunos montajes especiales y por qué se requiere de una capacitación, una certificación muy, muy grande a todo el personal con el que contamos, que es lo que realmente hace grande esta industria. Y vamos a hablar sobre la edificación, sobre la infraestructura, los avances a nivel mundial, cuáles son las expectativas de crecimiento a futuro, las megatendencias, el estatus de la investigación y desarrollo y las realidades a futuro próximo. La verdad es que este curso lo que intenta es ser una semilla plantada en ustedes para que ya por su parte empiecen a investigar un poco más, ¿no? Por eso voy a ir un poco rápido. La idea es que vayan viendo toda la magnitud del bosque completo para que tengan un panorama general y ya en el caso de que ustedes tengan interés en algún tema en específico, pues puedan tener la inquietud de empezar a investigar en ese tema, ¿no? La Asociación Nacional de Industriales del Proceso de la Prefabricación tiene ya 54 años, como van a ver ahorita. Y precisamente dentro de mi carrera he estado relacionado con ellos desde la década de los 90 cuando salí de la carrera y mi primera empresa fue precisamente el Grupo Ticons, ¿no? Ya en 2016 se veía que había mucho impulso en esta área. De hecho, la revista Mundo Ejecutivo ya tocaba el tema en la posición número 10 como las empresas mexicanas que cambiarían el rumbo tecnológico, ¿no? También todo esto sale precisamente de un documento que se presentó entre 2012 y 2013 respecto a Business Interruption, un enfoque financiero. Es precisamente mucha de la justificación de los cambios de inversión que se vienen haciendo, ¿no? Y estamos parados sobre hombros de gigantes. La verdad es que yo le agradezco mucho el aprendizaje al maestro Carlos González Flores. Él fue el fundador de la Facultad de Ingeniería de la UAM. Yo tuve la fortuna de trabajar, prácticamente terminando mis estudios, trabajar con él y aprender muchísimo, ¿no?
mi otro profesor de la FES Acatlán es el ingeniero Carlos Arce León, que fue mi maestro de análisis. Estoy muy agradecido con todo lo que he aprendido a lo largo de estos años. Y obviamente nos acompaña también la maestra Adriana Guisasola desde Argentina. Su libro Seismic Isolation for Architects fue muy, muy, muy interesante y un aprendizaje muy bueno en mi carrera. Agradezco mucho tener la oportunidad de dialogar mucho con ella. El esquema que vamos a presentar es precisamente cómo la arquitectura está relacionada y vamos a ir moviendo esto a lo largo de la plática de cómo vamos viendo el enlace entre la innovación, la disipación sísmica, la prefabricación, PIM, realidad aumentada, sustentabilidad LED y la responsabilidad social, que son elementos que ya están empezando a pintar en lo que es la construcción como la búsqueda de hacia dónde nos dirigimos. Hoy en día tenemos una nueva realidad. Está por todos lados que aun cuando tengamos una vacuna, ya el impacto que tuvo esta pandemia en todas nuestras economías va a estar presente y nos va a cambiar. Estos cambios tienen que ser implementados de manera diferente en muchas empresas y en muchas industrias, y esto va a venir a acelerar algunos procesos que ya se venían dando. Platicábamos que realmente el desarrollo industrial ha tenido diferentes bases. Por eso en algunos momentos la revolución industrial se reconoce como industria 1.0, industria 2.0, industria 3.0 y finalmente el que estamos viviendo hoy en día, que es la industria 4.0, que es el impacto de todo lo que es la informatización, fabricación, transformación digital y la forma en que está impactando. Ya veníamos en un proceso, en este sentido, la construcción. Simplemente lo que pasó es que hoy en día nos hemos acelerado en estos requerimientos que se están viendo. De hecho, hay expertos a nivel mundial que hablan sobre este impacto, donde ahora el COVID-19 que nos impactó va a estar acelerando algunos elementos como la seguridad en el trabajo remoto, y esos impactos van a estar también en la industria de la construcción. La otra situación que se ha dado es precisamente el ciclo de vida de las estructuras de la cuna a la tumba, que era un elemento que ya se venía manejando y se venía impulsando en varias de nuestras áreas, hoy en día ha quedado acelerado y se ha convertido en algo indispensable. Ya nuestras estructuras tienen que ser pensadas no solamente para el servicio que van a dar, sino también qué va a pasar cuando este servicio termine, cómo los vamos a reutilizar, qué se va a hacer. Es decir, ya el ciclo de vida de una estructura está analizado de la cuna a la tumba, ya no solamente de la cuna a puerta o elementos de ese tipo. Este edificio que les muestro aquí es precisamente la sede del HSBC, que es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, el cual fue construido precisamente en Hong Kong, cuando no se sabía qué iba a pasar con la ciudad porque estaba el cambio hacia el gobierno chino. Entonces diseñaron este edificio totalmente desmontable. En caso de que tuvieran algún problema y tuvieran que salir, el edificio se lo iban a poder llevar. Es decir, este es uno de los primeros elementos diseñados por el arquitecto Norman Foster, donde ya había un diseño de qué iba a pasar con ese edificio en caso de que lo tuvieras que desmontar y llevarte al otro lado. Ese es uno de los inicios, y fíjense cómo este proyecto, que es de 1979-1985, ya es adelantado a su época, ¿no? Obviamente, la relación que tenemos en Hanipac con algunas asociaciones hermanas de otros países, uno de los puntos que me ha ayudado mucho a entender todo este concepto es precisamente que el ingeniero Alejandro López Vidal, quien es también director del máster en España, ha estado impartiendo y nos ha estado compartiendo las experiencias del impacto que está teniendo todo esto de la pandemia ahorita en España, y precisamente donde el concreto industrializado está tomando mucha fuerza por conceptos que vamos a ver ahorita, ¿no? La construcción industrializada del prefabricado de concreto es una tendencia que trae ya varios años desde que nació el concreto. Obviamente estamos hablando de que las ventajas que vamos a revisar ahorita en la presentación es el control de calidad en planta, el personal con equipo de protección capacitado constantemente, la reducción de personal y montaje en sitio. ¿Por qué? Porque tenemos la gente asignada en las plantas de prefabricados y ya lo que se lleva a obra para el montaje y la conexión es un personal mínimo. Los protocolos y procedimientos estandarizados y son auditables para las certificaciones.
obviamente hay un distanciamiento social porque tenemos los procesos mucho mejor estudiados y eso permite tener la separación entre personal para evitar contagios. El transporte de los trabajadores cuando tenemos que salir a obras, pues está controlado, llevamos campamentos donde la gente tenemos controlada la manera en que se mueve a la obra. También está impactando mucho la transformación digital con todo lo que es los elementos del BIM, que es el Building Information Management, y todo lo que es la realidad virtual. Y tenemos una modularidad en la cuestión del prefabricado que nos permite optimizar los recursos. Hay una rapidez en la construcción y una alineación y resiliencia a la reducción de riesgo financiero ante desastres, puesto que tenemos mejor control sobre los riesgos que se monitorean a lo largo de un proyecto. Estos elementos son los que ofrecen hoy en día el resultado de lo que es una industrialización de la construcción y en específico de lo que es el concreto industrializado. Esto no es nuevo. Hay una historia detrás de todo esto, como lo vamos a poder ver. El origen del concreto está muy relacionado a lo que es el concreto prefabricado. Esta frase se la hice aprovechar para ponerla, que es precisamente del ingeniero Alejandro López Vidal y del ingeniero David Fernández Ordóñez, que son participantes de lo que es la Comisión Número 6 de Prefabricación en la Federación Internacional del Hormigón, Federación Internacional de Betón, donde precisamente establecen que un elemento prefabricado se define como un producto hecho de concreto y fabricado en un lugar distinto al de su localización final de uso, protegido de las condiciones ambientales adversas durante la fabricación y que es el resultado de un proceso industrial bajo un sistema de control de producción en fábrica con la posibilidad de acortar los plazos de entrega. Esta definición es la que se ocupa a nivel mundial para establecer precisamente la definición del concreto. El antecedente, pues obviamente el concreto es uno de los elementos que más nos ha acompañado a lo largo de la historia, como pueden verse en estos morteros que si bien no eran un cemento Portland como tal, se obtenían por procesos similares a base de ceniza volcánica que incluso han permitido que hoy en día sigan en pie muchas de estas estructuras, casi después de 2000 años de historia, seguimos todavía con algunas estructuras. Aunque realmente el cemento como lo conocemos es un invento realizado y ya sistematizado a partir de 1756 hasta 1824 con diferentes patentes que van estableciendo los procesos. Y ya lo que es el primer sistema patentado de fabricación de elementos de concreto, incluso con refuerzo presente, es el sistema Monier, que fue precisamente hecho para elementos prefabricados de lo que eran jardineras, eran, digamos, elementos de ornamentación fabricados con concreto y que fueron desarrollándose en 1867, sobre todo porque el hombre que lo presentó se dedicaba a la horticultura, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a nacer algunas aplicaciones como depósitos de agua, puentes sin identificar que fueron construidos más o menos con este sistema Monier, que hasta la fecha se pueden observar en fotos algunos de ellos, ¿no? Y obviamente comenzó la competencia, hubo otros sistemas que empezaron a salir y entonces así ya surgen puentes de hormigón, incluso fábricas y muebles de viviendas que fueron construidos con estos sistemas hasta que empiezan a surgir sistemas que compiten con el sistema Monier, como es el sistema NMDIC, que fue desarrollado en Alemania, siglo XIX, y que van estableciendo de alguna manera la competencia contra el sistema establecido y van buscando el impacto en lo que es la arquitectura con elementos decorativos que forman parte de la fachada y que obviamente permite, en lugar de estar labrando piedra, hacer edificaciones con arquitectura llamativa a base de cimbras y concreto, ¿no? Incluso comienzan de alguna manera los stands y las exposiciones para la competencia entre los sistemas que se están dando. Aquí podemos ver una fachada de lo que son las oficinas centrales de Nembic en París y podemos ver cómo eran los stands donde presentaban las ventajas de lo que estaban haciendo en aquella época, ¿no? Esto los llevó obviamente a empezar a experimentar con diferentes formas, diferentes elementos y ya la aparición de lo que son los primeros elementos de concreto reforzado que tienen ya una función estructural.
Aunque curiosamente uno de los fuertes impulsos durante la Primera Guerra Mundial fue el concreto, de alguna manera concreto prefabricado, en los elementos de barcos. Ante la escasez de acero, hubo una tendencia, sobre todo por Joseph Louis Lambot, donde empiezan a usar estos morteros, barras de acero y mallas de gallinero para fabricar barcos, e incluso barcos grandes que dieron servicio, como este vapor construido en España, estuvo funcionando varios años, hasta que finalmente eran abandonados en lo que eran las costas, y hoy en día se han estado convirtiendo en zonas de crecimiento de arrecifes y cosas por el estilo, precisamente por el bajo impacto que tiene el concreto ante la cuestión de su degradación en las costas, ¿no? Uno de los puntos que casi poca gente conoce es el impacto que tuvo al principio Thomas Alva Edison con algunas de las casas hechas de concreto, las cuales eran concreto para un sitio, pero ya utilizaba para crearlas. De hecho, hay algunas colonias hechas en Estados Unidos que a la fecha siguen funcionando. El impacto real del concreto prefabricado preforzado viene con Marie Eugène Freycinet en 1933, más o menos, que es cuando patenta finalmente lo que es el concreto pretensado o hormigón pretensado. Ahorita vamos a platicar un poco de la ventaja competitiva que da, y precisamente es en este periodo porque, debido a lo que es el impacto de la Primera Guerra Mundial y lo que va a ser la escasez de producción durante la Segunda Guerra Mundial, es lo que se busca la optimización de los elementos como el concreto y el acero, y que es lo que nos lleva al hormigón pretensado para muchas de las obras que Freycinet hizo, ¿no? El ingeniero Eugène Freycinet tiene puentes, tiene pruebas que se hicieron con el concreto, y obviamente el fuerte impacto es después de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, que es cuando empieza a este sistema a ubicarse en la reconstrucción de Europa ante la escasez de materiales, ¿no? La frase típica del ingeniero, que es muy buena, habla precisamente sobre la necesidad ineludible de buscar la construcción de estructuras que llegan a la imaginación. Y recuerden que todas las estructuras que diseñamos los ingenieros civiles, sean de edificación o de infraestructura, llevan precisamente a una mejora de la sociedad. Ese es el impulso fuerte de nuestro trabajo. Obviamente, en Estados Unidos, el sistema llega en 1949 con uno de los primeros puentes preforzados que se construye precisamente en el Walnut Lane Memorial, que fue una de sus primeras obras. Y en México, los sistemas llegan más o menos en 1955, cuando se empiezan a usar en sistemas de piso aligerado. Tenemos aquí una de las muestras donde se usa. Y también los puentes, cuanto entre 1953 y 1954, el ingeniero Dovalí Jaime y algunas otras personalidades, como el ingeniero René Carranza Aubry, que es uno de los fundadores de la empresa CEPSA, que es uno de nuestros agremiados, comienzan a instalar sistemas post-tensados para la construcción de los primeros puentes con estos sistemas innovadores desde la década de los 50 y los 60, ¿no? Viene aquí otro de los puentes que se hicieron. Estos son puentes en la zona de Veracruz. Y finalmente comienza a hacerse en lo que es la edificación, precisamente con una de las empresas que son origen de la prefabricación en México, que es Premesa. Era Preforzados Mexicanos, una empresa de Ica. Y aquí vemos, por ejemplo, algunas de las estructuras que se montaron para lo que era la primera bodega de jugos Mundet, diseñada por el arquitecto Adolfo del Cueto. Hay un crecimiento impresionante. Otra de las empresas fabrica muchas de las unidades habitacionales que hay en la zona de San Juan de Aragón, donde empieza a usarse. Y precisamente en 1963 es el punto culminante, porque es cuando finalmente el ACI 318 reconoce al concreto preforzado como una parte fundamental de lo que eran las especificaciones de concreto. Aquí vemos, por ejemplo, el icónico Estadio Azteca, el cual precisamente intervino ahí el ingeniero René Carranza Aubry, y se construyen las graderías prefabricadas. Obviamente la obra es del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Este es uno de los edificios icónicos aquí de la Ciudad de México, es la sede original de la empresa ICA,
es una estructura de concreto prefabricado que tiene una característica muy curiosa y es precisamente que tiene cierta curvatura, lo cual lo hace pues, una obra especial, ¿no? Esta es una de las obras curiosas, es la empresa original del ingeniero Carlos González Flores, que estaba en Toluca. La fábrica se llama Meteoro. Era una fábrica de acero, o sea, de estructura de acero, pero la fábrica en sí fue montada en concreto preforzado, porque obviamente el ingeniero comenzó a reconocer las bondades de los sistemas, ¿no? Este es, por ejemplo, un programa que tuvo CAPS en la década de los 70, precisamente con el grupo Ticonsa, el ingeniero Aurelio Sugasti, que en paz descanse, él diseñó y construyó muchas escuelas del Programa Federal de Construcción de Escuelas a base de elementos prefabricados en zonas alejadas de la ciudad y tuvo un impacto fuerte en ese tipo de cosas. Aquí vemos un panorama general de cómo ha ido evolucionando, porque a partir de la década de los 60 ya el crecimiento se empieza a dar de una manera muy fuerte a nivel mundial de todos los elementos prefabricados. Se empieza a dar sobre todo primeramente en infraestructura y poco a poco en edificación, pero ya tenemos ahora sí una publicación prácticamente constante de diversos libros, manuales condiciones de información de comités que empiezan a publicarse. Y también vemos aquí cuándo se funda NIPAC y cuándo se empiezan a sacar lo que son los primeros congresos latinoamericanos de prefabricados, la edición de los manuales y todo lo que son los la documentación que actualmente tiene ANIPAC para este tipo de difusión de sistemas, ¿no? Hay un impacto que, digo, desgraciadamente tengo un poco de tiempo para hablar, pero si ustedes lo quieren buscar, es el impacto que tuvo la prefabricación en la reconstrucción en el bloque soviético. Eso estableció que en un principio de los 60 a los 70 más o menos, se tuviera que luchar contra la idea que el prefabricado era de pobres. Era gris, oscuro, porque esa fue la función que tuvo en el bloque soviético. De ahí que la primera importancia que tiene esta obra que ven ustedes aquí, que es precisamente un edificio habitacional en Montreal, Canadá, tiene el primer impacto fuerte porque es una obra prefabricada que tiene una modularidad muy específica, pero que no es un bloque gris, oscuro, lúgubre, como el que se pensaba en ese momento. Esta obra es una obra icónica porque si ustedes se ponen en cualquier ventana, no ven a los vecinos. Entonces, Canadá valora mucho la privacidad y también el edificio tiene múltiples accesos de tal manera que usted puede subir a su departamento y ocuparlo y a veces no encontrarse con los vecinos porque tiene diferentes entradas, diferentes opciones y tiene una arquitectura muy icónica. Este edificio es de los 70, construido en Montreal y tiene premio internacional de arquitectura. Las asociaciones a nivel mundial que ven la cuestión de concreto prefabricado son muchas. Hay en Nueva Zelanda, Australia, obviamente las más fuertes son el PCI, el CPCI, la europea, y específicamente creemos que ANIPAC ocupa un lugar importante en estas asociaciones, ¿no? Ahora, vamos a hablar específicamente de la estructura y el proceso del concreto prefabricado. No voy a ahondar mucho sobre la cuestión de diseño, solamente quiero establecer un criterio para que tengan una visualización de cómo se optimizan los recursos, ¿no? Y hagan el ejemplo. La prefabricación y el refuerzo es como si tuviéramos un elemento de libros, un conjunto de libros que quisiéramos levantar. Yo tengo que hacer la presión en los libros para poderlos levantar. Ese es el refuerzo. El refuerzo lo que ocasiona es una presión, una compresión en los elementos para que sus fibras se mantengan unidas de mejor manera. Así como los libros que presionamos para poderlos levantar en bloque, cosa que si yo intento levantarlos sin las heces de la presión, no puedo hacerlo. Entonces, el elemento de concreto tiene la misma función. Si ustedes se fijan, un elemento de concreto, antes del tensado, lo que tiene es un elemento que permite meter un cable de preesfuerzo en un eje, y cuando le aplico el preesfuerzo a este elemento de acero, obviamente tiende a establecer una contraflecha, es decir, una precarga en el elemento de concreto. Y entonces, cuando yo deposito las cargas de servicio encima de este elemento de concreto, se deforma
a perder esa deformación inicial, esa precarga que ya le dimos, de tal manera que los esfuerzos quedan prácticamente nivelados. Eso permite que el concreto trabaje en su mejor posición, que es precisamente la compresión, y el acero trabaje en su mejor característica, que es la tensión. Repartimos la compresión y la tensión del elemento de maneras que cada uno de estos materiales lo tome de la mejor manera, y estamos optimizando la cantidad de material que vamos a usar para enfrentar los mismos esfuerzos. Los conceptos básicos precisamente se van desarrollando en que el preesfuerzo tiene que ser estudiado en las etapas de carga y deformación de estos elementos para ver cómo vamos a aplicar el preesfuerzo, cuáles son las pérdidas de preesfuerzo que puede tener y los criterios de diseño de elementos preesforzados. Es decir, si hay una secuencia de revisión de la estructura a diferencia de una estructura colada en sitio. Eso nos permite estudiar de mejor manera cómo se van a comportar los momentos flexionantes y los esfuerzos que va a tener la estructura para tener una mejor respuesta a las cargas de servicio y las cargas accidentales que van a tener. Aún así tenemos varias condiciones. La primera es una viga normal que tiene solamente acero de refuerzo. La segunda es una viga pretensada y vean cómo el preesfuerzo ayuda a reducir todo lo que son los momentos flexionantes de servicio para tener una mejor optimización de tanto áreas de acero como áreas de concreto. Y finalmente las traves postensadas, que también es un sistema que se puede ocupar para poder dar ese preesfuerzo a los elementos. Las características que van a ver ahorita en las obras que vamos a presentar es que precisamente dependen de una mesa de preesfuerzo, y esta mesa de preesfuerzo pasa la carga a los elementos, y cuando el concreto ha alcanzado la resistencia, se transfiere el preesfuerzo de esta mesa hacia cada uno de los elementos de concreto. Estos elementos sólidos de preesfuerzo pueden ser de diferentes maneras. Se puede hacer antes de lo que es el colado. Lo que se hace es que se tensa el elemento, se cuela el concreto, cuando adquiere la resistencia, se transfiere el preesfuerzo. Todo se le llama preesfuerzo. El postensado, ese requiere que se fabrique la pieza, y una vez que la pieza ya ha alcanzado, digamos, su resistencia, se tensa hasta ese momento el tendón para poder transferir el preesfuerzo, pero ya es un evento posterior al alcanzar la resistencia, y pues se le denomina postensado. Esto permite precisamente que la contraflecha y la flecha que se presenta trabajen de manera continua, pero se tienen que revisar esos efectos tanto en la transferencia como en el servicio para ver que suceda lo que estamos queriendo. De tal manera que ustedes ven y analizan lo que es la gráfica de esfuerzo de formación, van a ver cómo tenemos una precarga que permite que la pieza esté más optimizada para trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente con colocar estos elementos de postensado en la parte inferior de las traves para poder optimizar los esfuerzos que van a estar trabajando. Y esta transferencia sucede en diferentes momentos, dependiendo cómo lo diseñemos, y tenemos que revisar tanto lo que es durante la fabricación, el transporte y finalmente el montaje y servicio de la estructura en el lugar. Todo esto, si tienen más interés, está precisamente en un manual básico de diseño de elementos prefabricados, donde se revisa perfectamente estos criterios, y también pueden consultar manuales tanto de lo que es el diseño de la estructura como lo que es la guía práctica de transporte y montaje que actualmente estamos por ya poner en el mercado. Y lo que hace la asociación es que tiene un diplomado en línea, el cual se puede inscribir y va preparándolo a base de los diferentes expertos que nos apoyan en los temas que se están manejando para dar a conocer el concreto que fabrica. Ahora, ¿qué pasa en la fabricación? Ya vimos ahorita un breve bosquejo de lo que es el diseño y la cuestión de cómo se diseña la estructura, pero ahora vamos a ver, una vez teniendo el proyecto, vamos a ver cómo se lleva esto en la, ya lo que es en la planta de fabricación. Y tenemos que obviamente va a haber una etapa de fabricación, una etapa de almacenaje, un transporte y un montaje en sitio. Vamos a ir examinando rápidamente cada uno de los elementos. Aquí vemos, por ejemplo, una fábrica típica de prefabricados, donde pueden ver que los elementos se fabrican a nivel de piso, lo que permite un mejor control tanto geométrico como de los armados. Están trabajando
aun cuando la losa va a estar colocada 20 metros sobre el nivel del piso, al momento de su fabricación se está trabajando directamente a nivel de piso, lo que permite un mejor control de calidad. Vean ustedes cómo el control de los concretos que utilizamos es mucho mejor. La ubicación y la colocación de los aceros y de los elementos que van a quedar embebidos en el concreto tiene una mejor control de calidad. Estos se fabrican y una vez que han alcanzado su resistencia, se extraen de las mesas de preesfuerzo y se llevan a lugares que normalmente son patios controlados, donde se permite llevar a cabo un adecuado curado de los elementos de concreto y su almacenaje y verificación tanto de geometrías como de resistencias. De tal manera que cuando la pieza sale de la fábrica, ya sabemos que da la resistencia que dijimos que iba a dar. Es decir, aquí ya no hay una incertidumbre de si el concreto alcanzó los 250, 350 o 400 kilos por centímetro cuadrado, porque como en el momento del colado se sacan las muestras, cuando yo lo llevo al patio, lo almaceno y controlo su, en este caso, su resistencia, y en el momento en que yo lo mando a la obra, ya sé que el material tiene mínimo el 100% de la resistencia que quedamos en proyecto. Esto nos deja que las ventajas competitivas son la reducción de tiempos de ejecución, porque hay procesos, yo puedo estar trabajando la cimentación mientras estoy fabricando la estructura, hay una disminución de la mano de obra y una reducción de contaminantes en obra, porque ya la obra ya llevo con el mínimo de materiales para no estar dejando mucha basura o residuos en la obra. Obviamente todo se da en ejecución horario diurno y nocturno, evitando afectaciones, hay alta resistencia de los materiales, la resistencia para la ubicación, todas esas ventajas vienen también acompañadas de que esta es una planta típica de prefabricación aquí en México, y como pueden ver, las líneas de producción están perfectamente definidas, hay zonas para el almacenaje de las piezas y están identificadas de tal manera que hay una rastreabilidad de los elementos que se fabrican. ¿Cuáles son las obras icónicas en México? Aquí muchas de las obras ya las van ustedes a reconocer. Tenemos que esta versatilidad en puentes, que es la primera opción que vamos a estudiar, ha hecho que el uso del prefabricado de concreto regularmente se pueda apreciar en la superestructura. Y vemos puentes, este por ejemplo, que es el Río de los Remedios en Periférico Oriente, donde se han ocupado elementos prefabricados que nos han permitido tener los claros que ustedes ven, y montar las estructuras aún en zonas urbanas con un mínimo impacto a los vecinos. Ya no son esas típicas obras con un montón de andamios que tenían que esperarse 28 días para alcanzar la resistencia, sino son elementos que llegan y se montan. Esto también ha servido en las carreteras, en los sitios alejados de las vialidades principales, donde se puede llegar y montar rápidamente los elementos para terminar el puente con un mínimo impacto en lo que es la naturaleza. Incluso, por ejemplo, este que ven es un río que tiene un tiempo de secas. En el tiempo de secas se llega, se monta rápidamente el puente y cuando vuelven las avenidas de agua, ya el puente está terminado. Este es otro de los puentes aquí en Interlomas, para que vean que no tienen forzosamente que ser puentes rectos. Puede haber curvas que se van absorbiendo a base de los segmentos que se van construyendo, y el puente lo podemos dar con la curva que se necesite, a pesar de que está fabricado con traves rectas, ¿no? Esta es otra vista precisamente del puente Interlomas. Aquí vemos las curvaturas que se pueden alcanzar en las vialidades. También este puente, que es de la vía Coacalco-Tultepec, en lo que es la López Portillo, vemos también cómo aquí se aprovechó que no se tenía mucho espacio y entonces tanto la vialidad de acceso como la de entrada como la de salida se hicieron sobre el mismo tramo, digamos, para poder respetar los derechos de vialidad de los vecinos. Esto también se construyó muy rápido, una de las vialidades más conflictivas. Este es el puente de Apaseo el Grande en Palmillas. Esta es la obra más icónica por la cual todos identifican prácticamente el prefabricado, son las ballenas. Es el segundo piso aquí en la Ciudad de México. Con estas traves con sistema Gerber, que son traves de apoyo, con traves centrales. Aquí pueden ver el sistema Gerber porque tenemos dos traves de apoyo y la trave que conecta estas traves de apoyo es una trave central. Son traves cajón con refuerzo.
que han hecho icónico aquí en la Ciudad de México el concepto de las ballenas, donde en este proyecto se permitió prefabricar desde las columnas los cabezales y las traves, ¿no? Aquí vemos las columnas en el momento que son levantadas y transportadas al lugar. Aquí es un almacenamiento precisamente de estas columnas que van a llegar. De tal manera que en las noches se llegaba y se montaban las columnas, se colocaban las traves y había un mínimo impacto en periférico para poder ir levantando lo que actualmente conocemos como el segundo piso, ¿no? Aquí está otra de las vistas aéreas precisamente del segundo piso. Muchas de las tomas que muchos de los que viven aquí en la Ciudad de México ya son icónicas, ¿no? Esto nos lleva al siguiente tema, que es precisamente el montaje de estos grandes elementos, que es otra de las etapas interesantes de la prefabricación, porque requiere de equipos y de estudios precisamente con estos pesos que se manejan, que son pesos de 100, 150 hasta 250 toneladas, para lo cual se ocupan grúas que permiten hacer el montaje de manera segura y rápida, teniendo la velocidad de instalación como una de las metas principales, ¿no? Aquí vemos diferentes grúas que están colocadas a lo largo de los elementos viales para colocar estas traves, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos precisamente una grúa del segundo piso que están instalando tanto las columnas como las traves cajón. Aquí es otro sistema que es precisamente con una lanzadora de traves, la cual permite mover estas traves y colocarlas cuando no se tiene acceso al fondo de la barranca para poder ubicar grúas. Entonces se hace todo a nivel del puente. Aquí vemos precisamente cómo se apoya la lanzadora. O por ejemplo, cuando estamos en el mar, este es el puente La Unidad en Campeche, que tiene una longitud de 3 kilómetros sobre el mar. Y entonces lo que podemos hacer es ir montando los elementos directamente sobre lo que va a ser la vialidad, apoyándonos en las traves ya colocadas y colocando las traves de los nuevos ejes, como pueden ir viendo aquí, ¿no? Y esto permite que el avance sea muy rápido para poder salvar estas distancias. Ahora, pero ese no es el único impacto. También en la edificación, la prefabricación ha tenido un fuerte uso. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Estadio Nemesio Díez en Toluca, de lo que son los Diablos Rojos de Toluca. Es una ampliación del estadio que se hizo estando el estadio en operación. Eso permitió que este estadio, a la vez que en los fines de semana tenía eventos deportivos, podía estarse construyendo sin mayor impacto para los partidos, ¿no? También el impacto fuerte de la prefabricación ha sido en centros comerciales y en edificios de vivienda, porque permite un acelerado proceso de construcción para que la apertura del centro comercial sea lo más rápida posible y comience la recuperación de la inversión. Aquí vemos, por ejemplo, Vía Vallejo, que es uno de los centros comerciales icónicos en la Ciudad de México. De hecho, es uno de los primeros centros comerciales, el cual tiene disipación sísmica, que ya veremos ahorita un poco más adelante. ¿Qué se ha dado a nivel mundial? ¿Por qué este impacto y este crecimiento esperamos que no se detenga y siga creciendo? Porque como van a ver en las obras que les voy a presentar, aquí podemos ver, esta foto es muy curiosa porque revela los puentes a lo largo de tres siglos. Vemos el puente en rojo, que es un puente totalmente de acero, que es del siglo XIX. Luego vemos el puente típico del siglo XX. Y el último puente, que es el que se acaba de construir, el atirantado, que es un puente típico de lo que esperamos se construya en el siglo XXI. Pueden ver ahí 300 años de historia de lo que es el desarrollo de la estructura de puentes, ¿no? Tenemos récords impresionantes, como el viaducto del Milau en Francia. Y también puentes que cada día están enfrentando a condiciones climáticas mucho más adversas por el cambio climático, como este puente en Storsteinsundet, en la carretera atlántica de lo que es la zona de Noruega, que está realmente ante el ataque constante del oleaje del Mar del Norte. Eso nos ha llevado incluso también a no solamente cuidar la durabilidad, sino también la estética de los puentes. Los puentes se han convertido en un punto de visibilidad
accesibilidad para turística para las ciudades, ¿no? Este, por ejemplo, es un puente en Austria, en la ciudad de Graz, donde, curiosamente, en el centro del puente hay una discoteca y un restaurante. Es decir, ya está cumpliendo no solamente la función de permitir que la gente pase de una orilla a otra, sino ya hay una función mucho más avanzada. Y este, por ejemplo, es uno de los puentes que les decía. Si se fijan, este es un puente fluvial. Es decir, el barco llega hasta la, vamos a llamarlo, a la dársena. Esta dársena se mueve, baja al barco a la dársena inferior y el barco puede volver a salir. Salva de esa manera la, el transporte del barco a través de uno de los canales en un desnivel que de alguna u otra manera podría ser infranqueable. Pues esos elementos realmente ayudan a todo esto. ¿Qué ha pasado en la arquitectura? Que cada día los arquitectos nos piden proyectos más innovadores, con más retos, tienen que ser más sustentables, tienen que tener presencia de cuestiones que vayan ayudando a la ecología. Pueden ver este proyecto, por ejemplo, en Vietnam. Tenemos la Torre Ágora. Tenemos este, que es una de las oficinas centrales en Oslo, Noruega, de una de las empresas petroleras. Tenemos este, por ejemplo, que es una casa de oración y alabanza. Tenemos las obras de Calatrava, que son impresionantes en concreto, con concretos arquitectónicos muy estéticos e incluso con elementos o estructuras que tienen movimiento, como la estructura del Museo de Arte en Milwaukee. Y también los grandes proyectos como el Marina Bay Sands en Singapur, que tienen elementos muy retadores. Y esta es una de las tendencias actuales, lo que es el Interlake. Este tiene un premio del Council of Tall Buildings and Urban Habitat. Y precisamente es un edificio donde tú puedes caminar a un jardín, solamente pasando 3 pisos de donde se ubica tu departamento, de tal manera que tienes áreas libres, áreas verdes donde tener un esparcimiento sin tener que estar abandonando tu edificio. Y obviamente cada día los arquitectos tienen propuestas más retadoras. Aquel que lo dude, que vea todo lo que se ha hecho en Dubái, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento futuro? Precisamente la sustentabilidad de las estructuras es un concepto que ya está a través de lo que nos están pidiendo con LEED o con cualquier otra certificación sustentable, que nos permite analizar el ciclo de vida de una estructura. Pero esto realmente está ocasionado porque a partir del 2000 las Naciones Unidas están hablando de un programa de reducción de riesgos de desastres. Entonces hay un programa 2015-2030 donde la ONU está pidiendo que estudiemos ahora los proyectos para evitar los desastres y su impacto en las sociedades. Esto nos está obligando a que la tendencia del concreto prefabricado va a ir más en estos 15 años hacia usos mixtos, vivienda vertical, vivienda residencial, vivienda en renta, pero todo esto en la base de la sustentabilidad como un punto de desarrollo. Por eso, muchos de los elementos sustentables que estamos buscando en la industria de la prefabricación, los tenemos ahora impactados por aspectos económicos, aspectos sociales, el medio ambiente y la mejora del desempeño. Esto es lo que la construcción prefabricada, con todos los elementos que hemos platicado, está buscando hoy en día como una parte fundamental de las estructuras que diseñamos. De tal manera que la resiliencia que estamos pidiendo en las estructuras es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Esto es lo que está pidiendo a partir de 2013 la ONU en todas nuestras estructuras. Eso nos lleva a que ahora, así como hemos visto el impacto que tiene la arquitectura, vamos a ver ahora el impacto de la ingeniería estructural y sísmica dentro de estos aspectos de innovación, prefabricación y preesfuerzo, sustentabilidad y responsabilidad social que estamos platicando. Para mí el cambio de paradigma fue cuando conocí en el 2000 al doctor William Robinson, el creador del aislamiento sísmico. Este que ven aquí es un primer estudio que él hizo en la década de los 60, cuando él estudiaba el impacto de los carros para absorber ese impacto y evitar que los tripulantes se dañaran. Un alumno de él, del doctorado, le comentó que si alguien aplicaba esto en los edificios, evitaría no la muerte de que se lastimaran 4 ocupantes, sino cientos de ocupantes de un edificio. Por eso el doctor
comenzó a desarrollar elementos de aislamiento sísmico que permiten evitar que las estructuras se dañen en un terremoto, es decir, la resiliencia que estamos buscando. Y actualmente en México, por ejemplo, Fresinet de México ya instaló este tipo de dispositivos desarrollados ya y muy conocidos a nivel mundial en este viaducto que es el de Puebla. Aquí tenemos en Italia uno de los edificios que tienen diferentes sistemas constructivos, pero que lo que tienen en común es precisamente el sistema de aislamiento sísmico. Esto nos establece la siguiente megatendencia. Y vamos con una de las obras icónicas a nivel mundial, que es precisamente el Campus Apple en Cupertino, California, que es una obra totalmente prefabricada y que tiene aislamiento colocado para evitar daño por terremoto, ¿no? Es uno de los edificios más recientes e icónicos. Aquí podemos ver el sistema prefabricado que se usó y precisamente los elementos de aislamiento sísmico que tiene que le permiten esa funcionalidad. Y así podemos ir a otros ejemplos que hay, por ejemplo, en este en Guayaquil, en Ecuador, que tiene instalado el sistema, ¿sí? Aquí vemos precisamente los temas. O, por ejemplo, este edificio que está en Chile, que es el edificio precisamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es un edificio que debe estar funcional al 100% después de un terremoto. Pero también no podemos hacer cajas cerradas que resistan todos los terremotos si no va a tener una funcionalidad adecuada. Entonces, ¿qué hicieron? Diseñaron un edificio con grandes ventanales, muy buena iluminación, pero le pusieron aislamiento para que en caso de que haya un sismo, pues no perdamos la capacidad de operación del edificio. De tal manera que aquí vemos colocados los aisladores y adentro tenemos los grandes ventanales, muy buena iluminación. ¿Y qué pasa en un sismo? Pues que en un sismo el edificio se comporta de esta manera. Espero que puedan ver la animación. Ahí está el terremoto y vean cómo el edificio no tiene aceleraciones fuertes y mantiene su estructura prácticamente a salvo a pesar de la intensidad del sismo. Entonces, eso nos lleva a otros edificios que hay, por ejemplo, es en el norte de Italia, que es también un centro de atención de emergencia y está planteado precisamente para resistir terremotos de gran envergadura. Por ejemplo, es un edificio en Japón. Y finalmente llegamos a lo que se está haciendo hoy. ¿Qué estamos haciendo? Estamos investigando el impacto de los terremotos a base de crear laboratorios donde podemos poner edificios escala uno a uno a pruebas de mesas vibradoras, como los que se ven aquí. Este edificio, por ejemplo, pueden ahí ver el tamaño de la gente, es un edificio de 6 niveles en escala natural, al cual se le somete a cargas sísmicas. Esta, por ejemplo, es una prueba que se hace precisamente en un edificio prefabricado, donde es donde la fibra para estudiar cómo se comporta y cómo va a ser el lugar que se está utilizando. Y obviamente hay pruebas que se hacen también para los puentes. Aquí vemos una prueba. Y aquí incluso en algunos casos como este video, United States that have shake tables, we are unique because we have took a long time to design. Compara su desempeño. Just students, 6 of whom are doing. Problem solving, it's figuring out how to lift trucks up onto a bridge, or how are we going to. Simulando lo que es el. Maybe even to 300 or 400% of that earthquake. It really. Circulación de vehículos. And it's clear that this bridge has a tremendous amount of resilience, that we can really punish it a lot and it still hangs together. Todos estos datos para mejorar el desempeño y evitar esto que se presenta. Y todos estos datos nos sirven precisamente para hacer mejores diseños, ¿no? ¿Cuál es la realidad del futuro próximo?
Rápidamente les muestro cómo esta implementación de prefabricados a nivel mundial es un elemento que no solamente es una promesa. Por eso el ingeniero Alejandro López Vidal me decía, no, los prefabricados no son el futuro. Ya son los prefabricados hoy en día, ya son la solución de la construcción. Vean ustedes, en Japón se ha hecho mucho edificio prefabricado, mucho edificio alto, que ha estado sometido a pruebas constantes, decimos, importantes, y se han comportado y desempeñado muy bien, ¿no? Estas son estructuras altas, está sacado directamente de lo que es la Sociedad Internacional de Rascacielos, y estamos hablando de edificios de 50, 60 pisos, que fueron hechos a base de estructura de elemento prefabricado, de concreto específicamente, y hay muchas estructuras también que son híbridas, es decir, tienen elementos de acero y elementos de concreto que están trabajando en conjunto. Pero lo que sí revela el desarrollo en Japón y en otros países, incluso Bahrein, es que el prefabricado está ganando mucho espacio precisamente por el control de calidad que se tiene. Porque imagínate subir una fachada o una columna a esas alturas y darte cuenta que no alcanzaste la resistencia que tenía. Pues eso es realmente terrible para el proyecto. En cambio, de esta manera, los elementos que se suben y que van a resistir la carga, ya sabemos que tienen la resistencia requerida. Aquí vemos, por ejemplo, edificios que se han hecho en Yokohama. Este, por ejemplo, es en la zona de Tokio. En Estados Unidos mismo, este es Jacksonville. Este es San Francisco. Aquí, por ejemplo, es un edificio en Holanda. Este, por ejemplo, es en Viena, en Austria. Aquí tenemos otro que es precisamente el Capital Center en Estados Unidos. Estos son edificios, por ejemplo, este es en Sendai, que ya enfrentó un sismo de 9 grados y que incluso se tienen los registros sísmicos de cómo se comportó en ese sismo. Tenemos este que está en Tokio, donde vemos precisamente cómo funciona el aislamiento para permitir disipar la energía sísmica. Este, por ejemplo, está en Chile, es uno de los edificios más altos. Este, por ejemplo, es en Taiwán, que es precisamente el que veíamos, el edificio que tiene uno de los premios LEED a nivel mundial. Este, por ejemplo, es una torre en Japón, que está en Fukuoka, tuvo una característica curiosa, la pusieron a vibrar con gente, le pusieron una prueba de carga de bailando gente arriba, precisamente para ver cuánto se movía el edificio. Este, por ejemplo, es en Indonesia. Aquí tenemos otros edificios más en Austria. Este, por ejemplo, en Azerbaiyán. Son edificios que han usado elementos prefabricados precisamente para sistemas de entrepiso, o incluso para sus fachadas, para dar una calidad adecuada, ¿no? Este, por ejemplo, es en Japón, en Tokio. Aquí, obviamente, aparece otra vez el Apple Campus 2. Y muchos hospitales que se están reconstruyendo en la zona de Turquía ya usan elementos de prefabricación y de aislamiento sísmico para enfrentar los terremotos que se presentan en la zona de Turquía, que también son muy fuertes, ¿no? Tenemos diferentes elementos. Este es el aeropuerto de Estambul, que es uno de los aeropuertos más grandes en este momento con sistemas de aislamiento. Y este es uno de los primeros edificios que tiene algo de prefabricación y también está aislado desde la década de 1982. Es uno de los edificios ya más antiguos que tiene este sistema, donde ya prefirieron cambiarle la fachada a los sistemas de aislamiento que han funcionado muy adecuadamente. Y este es también en Nueva Zelanda. ¿Qué ha pasado ahorita en Zeeland? Después de los terremotos que han tenido y el impacto que han tenido, ha habido diferentes estudios, como pueden ver aquí, de cómo se comportaron las estructuras prefabricadas y las estructuras de acero. Eso nos ha llevado a desarrollar un informe, que es el que les presento, donde se ha estudiado cuál es el impacto de los terremotos en el desarrollo de las estructuras e incluso cuáles soluciones se están enfrentando. Y podemos ver en este cuadro cómo ha ido incrementándose la detección de los sismos y que nos ha llevado a que los espectros cada día sean más agresivos y, por lo tanto, tengamos que tener normas más rígidas para poder sobreponernos a estos impactos. Y entonces se han hecho estudios de todos los tipos de edificios que hay y las soluciones que se pueden dar, por ejemplo, en acero. Estas son otras de las estructuras. Y decía alguien, ¿por qué se estudia tanto el acero? Pues porque es el que más problemas ha tenido, ¿no? Y es el que se está buscando más elementos para poderlo resolver. Por eso es que hay muchas soluciones, sobre todo en la zona de Nueva Zelanda, con respecto a estos materiales, ¿no? Eso nos lleva a esta tendencia a la construcción. Pueden ver
que de los edificios altos bajo cualquier tipo de material que están haciendo actualmente, el 55% son de concreto y solamente el 32% son de acero. Hay una tendencia muy fuerte, sobre todo en Sudamérica, a usar el concreto para estos edificios. Vemos que como material estructural, en Nueva Zelanda, por ejemplo, que es donde han hecho muchos estudios, están prácticamente 50-50. En Asia, hablamos de un 64 contra un 27%. Y vean cómo el acero realmente es muy poco en Asia. O sea, es más fuerte el concreto y los materiales compuestos, ¿no? En todo lo que son las regiones a nivel mundial, el 68% de las estructuras altas son de concreto y solamente el 11% son en acero, y en materiales compuestos es el 19%. Estos resultados fueron publicados como tendencia en lo que es el sitio del Skyscraper Center, que hace un estudio a nivel mundial de los edificios de más de 150 hasta 300 metros, donde pueden ver ustedes este tipo de cosas. Esto nos lleva, finalmente, a establecer que la estructura de concreto prefabricado y preforzado es una de las mejores opciones para construir y ya es una realidad hoy en día. No solamente es el futuro, ya es una realidad que hoy en día estamos utilizando para poder resolver. Y con esto pues, les agradezco mucho. Espero que haya preguntas para podérselas contestar y les agradezco su presencia en esta presentación. Claro, muchas gracias, ingeniero Juan Carlos. Muy buen tema, la verdad. Y pues bueno, sí tenemos algunas preguntas aquí de nuestros participantes. Leonel Trinidad pregunta, ¿cuál es la desventaja de trabajar con elementos prefabricados? La planeación. Estamos acostumbrados a ir corrigiendo sobre la marcha. En la estructura del concreto prefabricado no podemos hacer muchas correcciones que digamos. Entonces, la principal desventaja es que aquí la improvisación no se puede utilizar. Todas las características que yo voy a tener de la estructura tienen que ser puestas en la mesa desde el inicio de la construcción. ¿Por qué? Porque tengo que planearlo, tengo que hacer la ejecución. Y si voy a colar una pieza en planta de 52.5 metros, cuando llegue a la obra, tiene que tener los 52.5 metros. Porque si tiene un centímetro, un 10 centímetros más o 10 centímetros menos, pues no puedo hacer lo que hacen con el acero, que típico que dicen sobrante, cortante, faltante, soldante. No puedo. Aquí la pieza tiene que ser exactamente de la medida que voy a utilizar. Entonces, si a la mera hora en la obra resulta que la columna me la pusieron un metro antes, va a ser muy complicado corregir. Entonces, la desventaja es que la planeación es muy necesaria y no puede haber improvisación en nuestras estructuras. Ese es el principal reto que hemos tenido. Acostumbrar a la gente a no tener que estar haciendo correcciones y trabajar bien desde el principio. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué pruebas se le hacen a los elementos prefabricados antes, durante y después de la prefabricación? Pues obviamente el proceso mismo, o sea, cuando fabricamos la pieza, obviamente ese concreto que estamos utilizando ya sufrió una serie de pruebas de laboratorio para llegar a esa mezcla optimizada. Si yo voy a usar un concreto de 450 kilos por centímetro cuadrado o de 500, yo ya previamente hice mezclas, las probé en las prensas y vi que mi mezcla, mi diseño de mezcla diera esa resistencia. Entonces es lo que tengo que hacer primero, las pruebas de diseño de mezcla. Cuando hago el colado en el sitio, fabrico la pieza, hago el colado y saco cilindros. Esos cilindros, para poder tener la garantía y destensar la pieza y transferirle el esfuerzo, yo tengo que hacer la prueba de esos cilindros en laboratorio y ver que tenga al menos el 80% de la resistencia. Una vez que tiene esa resistencia, autorizo el destensado, entonces se le pasa el esfuerzo a la pieza de concreto y esa es la primera prueba que está haciendo. Ya está demostrando que es capaz el concreto de tener la resistencia, de soportar el preesfuerzo y no fisurarse. Después, cuando llego con las grúas y las saco del molde, pues obviamente hay un esfuerzo que va a estar sometido para poderlo sacar y cargarlo en el transporte. Luego el transporte va a ir por carretera, dando vueltas y circulando,
y esa es otra prueba de carga que se le está haciendo a la pieza. Estás probando que no se fisure por la flexibilidad que va a requerir para moverse. Y cuando llega finalmente al lugar y se coloca en la obra, las grúas la vuelven a tomar y la colocan en su posición final. Esa es otro, de alguna manera otra prueba de carga porque la estoy levantando y está sosteniendo su propio peso. Cuando llego y la coloco y luego se cuela la unión y se hacen los firmes, se convierte en una estructura hiperestática y por eso muchas veces los esfuerzos a los que va a estar sometido ya en servicio son menores a los esfuerzos que ya sufrió durante la fabricación, transporte y montaje. Y entonces, pues, si ya no le pasó nada ahí, no se fisuró, pues dura lo que ya es su puesta en funcionamiento, menos le va a pasar algo, ¿no? Entonces, sí, esas son las pruebas que se hacen, pero prácticamente son las establecidas por el ACI en cuanto a resistencia de concreto y obviamente a los aceros que se ocupan, tanto el acero de refuerzo como el acero de refuerzo, son lotes que se prueban para probar la capacidad de tensión, la deformación y la ruptura por lote. De tal manera que los materiales que se ocupan ya fueron probados en un laboratorio para ver que sus características de diseño se cumplen. Ok, perfecto. Muchas gracias. También nos preguntan, Cristian pregunta, con base en su experiencia, ¿cómo es la sinergia de trabajo entre las distintas disciplinas que participan? Es decir, ¿cómo es la comunicación entre el fabricante, el proyectista, el constructor, cliente, y qué tanto se implementan los procesos BIM en proyectos de prefabricados en México? Bueno, mira, realmente sí se implementan mucho. De hecho, yo tengo la fortuna de estar usando la dibujo 3D. Digo, todos los que me conocen saben que soy un fanático de las animaciones. Porque precisamente establecemos la característica principal. Nosotros como ingenieros o como arquitectos entendemos un plan. Pero a veces el que toma la decisión de la estructura o de tipo de elemento que vamos a fabricar, pues no son de nuestra carrera. Y entonces de repente me tocó enfrentar proyectos donde llegabas con el vicepresidente o el director que era contador o abogado, si eran especialistas en su materia. Y de repente tú llegabas con un plano y sí cometemos ese error de que, oye, ¿y esta línea qué significa? Pues no sabes, pues es una trave. Y se quedaban ahí, que es una trave, ¿no? O sea, es obvio que a veces uno cree que deben saber lo elemental, pero ellos son de otra disciplina. Entonces, desde la época de los 90 me acostumbré a dibujar en AutoCAD en 3D y presentar animaciones de cómo se iba a ver la pieza, cómo se iba a montar. Y entonces llegaba uno con esta gente de decisión, que eran contadores o administradores o de cualquier otra carrera, les enseñaba uno la animación de cómo se iba a ver. Y dice, ah, esa es la trave, ah, y mira, se ve bien, oye, no, quiero que quede más acá o más. Entonces, realmente el trabajo interdisciplinario que se establece con los requerimientos del Building Information Management, que desde la década de los 90 ya se veía venir, hoy en día es más impresionante porque ahora te puedes poner unos anteojos o unos lentes especiales con el teléfono aquí y llevar al cliente a la obra y de repente que vea su obra terminada, nada más con estar volteando ahí un tiempo real en su obra, o sea, sí hay un impacto fuerte y tenemos que aprovecharlo. También el impacto ya es necesario porque BIM se convirtió en una NMX que está editada ya por el 11, donde se establecen los requerimientos mínimos de lo que debe ser el control BIM en sus diferentes modalidades, ya sea 300, 350, 400 de calidad y en el momento en que esto empiece a ser ya una norma obligatoria, obviamente va a optimizar mucho los procesos de interrelación entre los equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, sí es, ya es una realidad que hoy en día se está usando. Hay muchos contratos donde el cliente establece que la información tiene que manejarse mediante procesos BIM y obviamente hay un seguimiento del avance y todo mediante estas tecnologías. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. También Aida pregunta, ¿qué le falta a México para inclinarse más a la construcción con prefabricados? Difusión. Aparte, como pueden ver, sí, México tiene una historia interesante en esta área. Lo que pasa también, hablar del país, México es un país impresionante, tenemos una diversidad muy grande y que nos da cabida a todos los temas de construcción, o sea, realmente
es cuestión de que se aplique donde deba aplicarse, ¿no? Entonces, ¿qué le falta? Difusión, que la gente acepte más el proceso, lo entienda más para poder ver las ventajas. Y habrá proyectos en los que se puede usar y habrá proyectos donde tendrán que seguir con los tradicionales, pero con las condiciones que se han estado dando ahorita en el último año, esto ha inclinado más la balanza en el futuro a este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque tienes mayor control, puedes controlar mejor al personal, puedes tener un menor impacto, es más sustentable. Entonces, esto va a provocar que poco a poco crezca más este sistema. Ok, muchas gracias. También preguntan, ¿qué bibliografía recomienda para investigar un poco más sobre los cálculos al realizar para el cálculo de estructuras de piezas? ¿Y qué bibliografía también para conocer un poco más sobre aspectos a tomar en cuenta al momento de montar las piezas también? La verdad es que Anipact ha estado desarrollando bastante literatura al respecto. El INSIC también tiene varios libros del tema. Está también lo que es el capítulo del American Congress Institute en México, que tiene también publicaciones. Yo creo que actualmente a través de la red se puede conseguir muchísima información y una de las mejores maneras y más prácticas es precisamente también el diplomado de diseño de estructuras prefabricadas, porque te abre precisamente la posibilidad de tener ese aprendizaje y en horarios que tú te puedes ir poniendo por ti mismo, porque son seminarios web que vas tomando y solamente se te va midiendo tu avance, pero puedes tomarlos en el momento que tú necesites. Hoy en día, la verdad es que sí hay muchas opciones de solución para todo este tipo de cosas, tanto en español como en inglés. Hay mucha disponibilidad. Hablar de bibliografía, es bastante la bibliografía que hay. A lo mejor no hay tanto en español, pero ahí es donde entramos las asociaciones a cumplir con esta tarea, ¿no? Ok, muchas gracias. También preguntan, en comparación de costos, de precios, ¿es más barato el sistema de prefabricación que el hecho en obra? Depende, porque, por ejemplo, si lo quieres analizar solamente contra el costo final, o sea, el puro costo de la construcción, pues en ocasiones pareciera que sí es más caro. Lo que pasa es que también la incertidumbre que se tiene económica de una obra, de cualquier otro procedimiento, a la que se tiene de prefabricado es menor. Entonces también muchas veces al inicio pareciera más caro, pero me ha tocado ver proyectos donde trabajas en el caso de negocios, entonces haces la proyección y luego haces la evaluación al final y resulta que contra los costos finales, ya con todo lo que realmente se implementa en obra, pues a veces el prefabricado es mucho más barato. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que tuviste en concreto, en acero, cantidades, fue mucho menor de lo que llega a ser otro procedimiento colado en un sitio donde a lo mejor tienes que ir haciendo correcciones sobre la marcha, en cantidades, en volúmenes, y hay un impacto todavía más fuerte, que es precisamente lo que comentaba. Hoy en día, la evaluación de los proyectos tiene que hacerse de la cuna a la tumba. Es decir, tengo que analizar desde que el proyecto se da a su origen hasta que finalmente ese proyecto funciona, se le da mantenimiento, enfrenta desastres naturales y todo, y finalmente llega a su tiempo de vida útil y se le desmonta o se le demuele. Y entonces cuando analiza uno el costo de todo esto a lo largo de todo su tiempo de servicio, definitivamente el prefabricado es más barato porque ofrece mejores desempeños en mantenimiento y precisamente es el punto del estudio de Business Interruption que se presentaba. Lo que cuesta muy barato al inicio puede ser que a la larga cueste más. ¿Por qué? No hay magia detrás de esto. Si yo tengo secciones menores, menor cantidad de acero, menor concreto, solamente por reducir o economizar la estructura, cuando se presenta una carga accidental, como puede ser un sismo o un huracán, esta estructura sufre daño en sus contenidos y en su estructura que va a requerir ser reparada. Y esa reparación es una inversión. Entonces, en un análisis de ciclo de vida, salen estos costos y es cuando se ve que un elemento que está más estudiado, más controlada su calidad y que al principio podría parecer que fue más caro, a final de cuentas termina siendo más barato. ¿Por qué? Porque funciona mejor, con una menor inversión de mantenimiento y con un mejor desempeño y un mejor control del daño en los contenidos.
Pues es diferente cuando, digo, daba mucha tristeza ahora en 2017 que llegaba uno con los usuarios de los departamentos, los edificios, le decía uno, tu columna está bien, tu trabe está bien, tu losa está bien, felicidades, no eres damnificado. Y se te voltean y se quedan viendo, oye, no tengo vidrios, no tengo ventanas, los muros están cuarteados, mis cosas están metidas. ¿Cómo dices que no soy damnificado? Ah, no, estos son los contenidos. Eso es otra cosa. Tu estructura está bien. Entonces, hoy en día esa posición que teníamos es inaceptable. Hoy en día también tengo que garantizar que el edificio va a estar funcional al día siguiente para que su costo o impacto... Imagínate un cliente que al día siguiente de un terremoto, pues resulta con que todo está en el piso, va a tener que ir a otro lado, va a tener que alquilar en otro lado, va a tener que vivir en otro lado en lo que se repara. Esos son costos. Y a veces no los vemos. Por eso hoy en día se busca el control de calidad, se busca el mejor desempeño y la mejor protección de los contenidos. Es decir, ya no solamente queremos que no muera gente con las estructuras, sino que esta gente pueda seguir viviendo en la estructura en la que se construyó. Un hospital pueda seguir funcionando después de un terremoto. Por eso la cuestión de costo hoy está siendo evaluada desde aspectos ya muy diferentes a los que solamente hacíamos antes, ¿no? Ese es el impacto futuro que vamos a tener y que va a cambiar tremendamente el área de la construcción. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Y bueno, para ir cerrando ya por tiempo, vamos a dar paso a esta última pregunta y... Comenta Rafael, respecto a edificios ya construidos en la Ciudad de México, ¿cuáles son las alturas máximas que han alcanzado y en qué zonas se han construido? Edificios ya construidos uh-huh. y la altura máxima. Mira, tenemos el pequeño Manhattan mexicano, que es la Torre Vancomer, la Torre Reforma y la Chapultepec 1, que están ahí en Reforma. Pero en este momento el edificio más alto es Torre Coll, en Monterrey. Un edificio que sé que el que estuvo ahí fue el doctor Stark. Y es el edificio más alto en este momento, si no me equivoco, de México. No sé si el Chapultepec 1 le llegue a la altura. Ese dato ahorita no lo tengo preciso. Y están... el otro edificio alto... En América es el Costanera, en Chile. Estamos hablando de aproximadamente 240 metros de altura, una cosa así. Esos son los edificios más altos. En México, pues sí, es Torre Coll en este momento. Ah, está bien. Con eso cerramos la parte de preguntas y pues también agradecerles. Ingeniero Juan Carlos, Leti, los esfuerzos para llevar a cabo este webinar y pues también un saludo y gracias por la participación a todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Enrique, no sé si tengas algo más. Sí, pues nuevamente agradecerles a todos por su asistencia, agradecerle a Leti, Juan Carlos, muy interesante tu presentación. Se cumplió el objetivo del título del webinar, está claro que los prefabricados son el futuro de la construcción. Entonces, pues muchísimas gracias. Recordarles a todos que nuevamente que este webinar lo pueden consultar nuevamente en nuestros canales de YouTube, de Holcim México y de Cemento Apasco Oficial. Y de la misma manera, invitarlos a nuestro próximo webinar, que es el jueves 20 de agosto a las 6 de la tarde, con el tema acabados con mortero, con el ingeniero Ricardo Ibarra, experto de Holcim México, y en nuestras redes sociales encontrarán el formulario de inscripción y ojalá sea de su interés. De mi parte es todo. ¿Alguna palabra adicional, Juan Carlos, Leti, para cerrar? Sí, aparte de agradecerles a, no solamente a Holcim, sino a nuestros casi 200 personas que se conectaron, el reiterar lo que ya comentó Juan Carlos, los que estén más interesados en aprender a diseñar con estructuras prefabricadas de concreto, pues tenemos un manual actualizado, tenemos un manual de seguridad en el transporte y en el montaje, tenemos el diplomado en línea de análisis y diseño de estructuras prefabricadas
como bien comentaba, bueno, ustedes lo pueden tomar en la comodidad de sus hogares o donde quieran, a la hora que quieran. Y con gusto, en la página de internet hay más información, www.anipac.org.mx. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues gracias y hasta la próxima. Que tengan buen día a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.